señor congresista, don Modesto Junca. ¿Qué le parece esta festividad en honor a Santa Rosa, señor congresista? Y acompañando a nuestra Santa Rosita, pasó a nuestro pueblo, a nuestros hermanos de la fiesta, al capitán, que nos acompaña también, y a todos nuestros hermanos de Bolognesi. Esta es una fiesta lindísima que nos une, que nos conmueve y sobre todo nos renueva en las cosas que tenemos que hacer por nuestro pueblo, por nuestra tierra. ¿Cuál sería el mensaje al pueblo bolognesino en estos momentos? Que tenemos que seguir unidos todos, trabajando juntos por nuestra provincia, por nuestra región, que hoy día más que nunca necesita a todos los ancachinos, a todos los bolognesinos. También tenemos las palabras del capitán de la fiesta, don Alejandro Alvarado Aldave. ¿Sus impresiones de esta fiesta? Me parece una fiesta muy religiosa, en la cual tenemos que tener mucha fe, mucha devoción a la Santa Rosita, y creo que el pueblo lo tiene. Muy bien, gracias. Por otro lado, también tenemos la presencia del alcalde provincial de Bolognesi. ¿Sus impresiones sobre la fiesta, señor alcalde? Obviamente, nuestros paisanos vienen a renovar su fe y vemos una buena asistencia, más que todo de nuestros paisanos residentes en la ciudad de Lima, y eso es importante, que fortalece indudablemente a todos nosotros. Y también igual debo llamar a cada uno de ellos el compromiso con nuestra Santa Patrona de entrar funcionarios para el próximo año. Queremos garantizar la continuidad a nuestra fe de Santa Rosa. Estamos seguros que así será. Muchas gracias, señor alcalde. Que te llevamos no solo en nuestras manos sino en nuestros corazones, te dignes bendecir a quienes hoy te acogen confeccionando esta capilla en esta primera parada. Rezamos y pedimos por la salud y el bienestar de tu mayordomo Juan David Rivera. Concédele la gracia de perseverar en la fe, que tú seas el modelo a seguir. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Entren en sacral. El día 30 es la fecha central que da inicio a las festividades con una misa multitudinaria y procesión de las Sagradas Andas de Santa Rosa, llevada durante horas y horas por los chiquianos, hombres y mujeres que esperan con expectativa su turno para cargar las andas. Si bien es cierto que muchos paisanos y familiares viajamos a Chiquián al llamado de Santa Rosita, lo curioso es que el 30 de agosto se realiza la misa y procesión del Santísimo, a las que el pueblo y los visitantes acuden.
Teresita. La famosa actriz, Beatriz, ¿cómo se llama? Bosa, ¿no? La Brigada de Tiburón también está acá en Chiquiana, acompañando la procesión en Santa Rosa. Un saludito a él. La mirada, esa mirada. Así, así. Un primer plano, ¿eh? Te quedas al lado acá de lo grande, ¿no? Ahora por ti, por tanto.